podría terminar así. La tarde del 6 de agosto de 2015, la joven, acompañada por una amiga, fue a casa de su expareja a recoger algunos objetos personales. No quería ir sola, porque no confiaba en la reacción del que había sido su novio. Sergio Morate, un joven con tendencias violentas, que ya había estado en prisión por agredir y secuestrar a su anterior pareja. La casa de Sergio se convirtió en un negro escenario, y él, en el asesino de las dos chicas a las que estranguló. Aquel crimen, el de Marina Okarinska, había sido totalmente premeditado. Lo único que no estaba calculado es que su expareja viniera acompañada. Tras cargar ambos cuerpos en uno. Una vez cometido el crimen, Sergio Morate huyó a Rumanía, desde donde pensaba dar el salto a Latinoamérica. El plan se truncó cuando fue detenido por el doble asesinato que estremeció a nuestro país. La Audiencia Provincial de Cuenca condenó a Sergio Morate a 48 años de cárcel. Los cumple actualmente en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Son muchos los que dicen que algo así se veía venir. Los antecedentes están ahí. Sergio Morate, que ya estuvo en la cárcel por la agresión a una pareja anterior, destacó durante su estancia en prisión por sus fuertes tendencias machistas. Un hombre que decía literalmente que las mujeres son inútiles, que solo sirven para el sexo, para cocinar o para limpiar. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿De qué manera comienza esta historia que estuvo durante mucho tiempo en el foco de todos los medios de comunicación en nuestro país? La noticia saltó a los medios en la segunda semana del mes de agosto de 2015. Dos chicas, Marina Okarinska y Laura del Hoyo, desaparecieron en Cuenca sin dejar rastro. Las calles de la ciudad rápidamente se llenaron de carteles pidiendo colaboración. Ya desde el principio, el foco de atención se centró en el exnovio de Marina, Sergio Morate, de 30 años y casualmente también desaparecido. Él era la persona a la que Marina y Laura habían ido a visitar antes de desaparecer. No en vano, Sergio tenía antecedentes de violencia y de agresión sexual, por lo que la familia de Marina comenzó a temer lo peor. José Manuel, cuéntanos detalles, ¿de qué manera desaparecieron Marina y Laura? Se les perdió el rastro el jueves 6 de agosto. Esa tarde, Marina Okarinska, una chica de 26 años, de origen ucraniano, fue a casa de su exnovio, Sergio Morate, para recoger algunas cosas que se había dejado en la vivienda del que había sido su pareja. Pero no quiso ir sola. Quizá temía alguna reacción violenta por parte de él, que, como contábamos, había pasado por prisión, por maltrato y por detención ilegal de otra pareja. Y por eso le pidió a su amiga Laura del Hoyo, de 24 años, que la acompañara. Esa misma noche apareció el vehículo de Laura del Hoyo. Dentro había un bolso, documentación, dinero, las llaves de la casa, un teléfono móvil, pero ni rastro de ambas jóvenes. ¿Las autoridades se plantearon desde el principio la posibilidad de un crimen? Hombre, entiendo que lo tendrían en cuenta, pero sí que decir que al principio los agentes trabajaron con la posibilidad de una desaparición voluntaria, una idea que fue lamentablemente mermando con el paso de las horas. Los vecinos comenzaron a hacer batidas por el entorno para intentar dar con Marina y con Laura, creyendo que podrían estar retenidas en algún lugar, pero ya eran muchos los que se inquietaban al pensar en una posibilidad aún peor. El miércoles 12 de agosto de 2015 se conoció la tragedia. Un vecino caminaba por el entorno del nacimiento del río Huécar. De pronto se tropezó con unos pies que sobresalían de una tierra removida. Naturalmente avisó inmediatamente a las autoridades.
eran los cadáveres de las dos jóvenes desaparecidas. Habían sido quemadas y enterradas en Calviva. La policía ya tenía un sospechoso. Sergio Morate, exnovio de Marina. Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de Policía en 2015. Este ser despreciable no va a estar mucho tiempo en libertad, esté donde esté, y lo pondremos a disposición de la justicia. Eso que le queda a todos los oyentes claros, porque, como tú bien has dicho, estamos todos apenados, pero yo creo que a nosotros es como una espina que nos clava en el corazón, porque las buscamos vivas, pensábamos que estaban vivas a pesar de todos los condicionantes que había, y desde luego esa trágica noticia, eso de las 9, nos ha sentado a todos como lo peor que podíamos esperar. Vemos en esta historia cómo el asesino de Marina y de Laura intentó hacer desaparecer los cuerpos usando cal viva. Sergio Morate quizá actuó así, influido por esas películas en las que la carne y los huesos desaparecen de manera fulminante al entrar en contacto con esta sustancia. ¿Pero realmente es así o es una ficción cinematográfica? Tuve la oportunidad de conversar con el prestigioso antropólogo forense Francisco Echeverría sobre este asunto. Hagamos memoria. Doctor Echeverría, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Una ocasión más para agradecerle su atención para con nosotros. Le da usted nivel y altura a nuestro programa. Bueno, gracias. En agosto del año pasado conocíamos detalles del doble crimen de Sergio Morate, el asesino de Cuenca, que mató a su expareja y a una amiga. Las dos fueron enterradas bajo una capa de cal viva, pero sus cuerpos no desaparecieron. Eso permitió iniciar una investigación que llevó hasta el asesino. Doctor, ¿realmente la cal viva puede hacer desaparecer por completo un cadáver? No, en absoluto. Ese es un error que viene de la literatura o de la novela negra, en donde tradicionalmente se ha escrito que la cal, por su acción química y cáustica, haría desaparecer por completo el cadáver. Pero no solamente no lo hace desaparecer, sino que con frecuencia lo conserva en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque lo deshidrata. Y al deshidratarlo, lo deja seco. Y al dejarlo seco, a veces incluso aparecen las partes blandas, de piel, de unos órganos, tendones, masas musculares, lo cual permite poder avanzar un poco más en la posterior investigación forense. Por lo tanto, la cal, que quizás alguien la utiliza de esta manera, pues representa toda una equivocación, ¿sí? Doctor, en el expediente que hablamos hoy del personaje, del individuo que hablamos hoy, no solamente utilizaba cal viva con la intención de hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver, también usaba algún tipo de ácido. ¿El ácido es más eficiente para hacer desaparecer un cuerpo? Bueno, sí, efectivamente, pero se necesitaría mucho volumen de ácido. Por ejemplo, hay descripciones forenses de crímenes que han intentado hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver entero, con todas sus partes blandas, introduciéndolo en una cisterna o en una bañera, incluso en casa. Bueno, pues eso es realmente difícil. Uno tiene que ser un artista o casi tener volúmenes de líquido de carácter industrial. Es decir, simplemente con un ácido, por muy poderoso que sea, no lograríamos destruir por completo semejante volumen corporal, ¿no? Y cuando uno lo intente, además, en un procedimiento así como muy artesanal, doméstico, quiero decir, es más fácil que destruya todas las cañerías de la conducción de la casa, incluyendo la bañera, que no el cadáver entero. De hecho, el ácido en sí mismo puede descomponer algunas estructuras del organismo y otras no. Esto es un poco paradójico, pero el clorhídrico, por ejemplo, destruye más el hueso, elimina más la estructura del hueso, pero queda toda una masa gelatinosa, mientras que el ácido sulfúrico sería capaz de destruir todas las partes blandas y preservaría el hueso. Por lo tanto, salvo algún ejemplo que en España se ha dado, como el de un niño desaparecido que iba en el camión de su padre, que tuvo un accidente y el camión transportaba muchísimo ácido y ahí se sospechó que semejante volumen quizás hizo desaparecer por completo aquel niño, al que nunca se encontró, yo creo que en lo demás también representaría pues un error absoluto intentar hacer desaparecer el cadáver con los propios ácidos. En todo caso, en el caso que hoy estamos abordando, se habla de la cal viva, del ácido. ¿Uno puede ir a una tienda y comprar estas sustancias con absoluta facilidad? Sí, sí. Por ejemplo, el óxido de cal, o sea, la cal viva, se puede adquirir en establecimientos dedicados a la construcción.
No todos lo tendrán, pero desde luego siempre habrá alguno cerca. Y luego estaría el hidróxido de cal, que es la propia cal viva mezclada con agua. Hay que decir que esos elementos son muy cáusticos y que hay que andar con mucho cuidado, y también los ácidos, claro. Es decir, que si a uno le cae eso a la mano, el óxido de cal seguramente tiene que ir a urgencias y se tiene que proteger con mascarilla, y no digo nada en las mucosas de los ojos, etcétera. Es decir, todo esto está sujeto a unas medidas de precaución, pero desde el punto de vista comercial se pueden conseguir fácilmente. Oiga, ¿y solo con cenizas o con restos disueltos por completo en cal viva o en ácido se puede averiguar el ADN? Pues la temperatura desde luego estropea inmediatamente las proteínas y degrada el ADN. Por encima de los 100 grados ya hay todo un problema. Esto es que si se cuece una estructura orgánica ya se malogra la oportunidad de obtener ADN. Y si la temperatura está por encima de los 300 grados, como puede ser una carbonización, pues entonces ya es completamente imposible. Ahora, eso tiene que ser en la estructura entera del organismo. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico, un cuerpo puede quedar carbonizado y puede tener partes destruidas completamente y, sin embargo, otras internamente un poco mejor preservadas. Y entonces ahí puede haber suerte y se puede obtener ADN. Pero esto para el calor. Si lo hablamos de los ácidos, pueden destruir de tal manera, si al menos uno es muy eficaz y tiene mucho volumen de ácido, como para que sea completamente imposible rescatar el ADN. Con todo, cada ejemplo puede ser distinto, y muchas veces los criminales no dominan la totalidad del problema. Y como solemos decir, pues salvo que uno sea un genio, siempre dejan algún fleco suelto dentro de lo imprevisible, en que tiene que ser intentar casi desesperadamente deshacerse de un cadáver, y por lo tanto a partir de ahí incluso identificarlo. Piensen ustedes que hasta incluso las larvas de los insectos que colonizan un cadáver pueden llegar a tener ADN del cadáver, en tanto que estuvieron ingiriendo o alimentándose de ese cuerpo, y por lo tanto, igual no queda cuerpo, pero sí quedan larvas, y de las larvas sería factible sacar el ADN. Volviendo al expediente de esta noche, todavía a la espera de una autopsia, se pudo comprobar a simple vista que el asesino de Marina y de Laura no había usado ningún arma de fuego, y que seguramente murieron el mismo jueves de la desaparición. Cabe suponer que el principal sospechoso seguía siendo Sergio Morate, el exnovio de Marina. Lo seguía siendo, entre otras cosas, porque había desaparecido, por lo que se pensó que quizá había escapado a Italia en su coche. Y es que allí en Italia tenía amigos y era un lugar donde poder esconderse de las autoridades o incluso desde el cual poder dar luego el salto a Latinoamérica. La policía registró los lugares relacionados con la familia Morate, tanto la finca que tenía en la localidad de Chillarón como la casa de verano del municipio de Palomera, pasando por la tienda de restauración de muebles antiguos que pertenece a la misma familia. Y durante todo ese proceso hay que decir que las banderas de los edificios municipales de Cuenca ondearon a media asta en señal de luto por la muerte de Marina y de Laura. Ángel Mariscal, alcalde de Cuenca en 2015. El Ayuntamiento de Cuenca se solidariza con el dolor de las familias de Laura del Hoyo Chamón y Marina Okarinska, amigos y compañeros a los que tramite su más sentido pésame. La detención del entonces presunto asesino de las jóvenes desaparecidas en Cuenca se produjo pronto. Fue apenas 2 días después del descubrimiento de los cadáveres y fue en Rumanía. José Manuel, ¿cómo fue detenido Sergio Morate? Esa detención se llevó a cabo en la localidad rumana de Lugoj. Allí Sergio tenía un par de conocidos que le ayudaron a esconderse, pero los contactos internacionales de la Policía Nacional lograron poner a los agentes tras la pista de Morate, que además fue detenido cuando salía de una vivienda sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Ignacio Cosidó, director general del Cuerpo de la Policía Nacional en 2015. Con la cooperación de las autoridades rumanas está siendo excepcional. El proceso de su traslado a España pues tiene unos procedimientos, unos requerimientos que son mínimos, lo que tanto por parte de la policía española como por parte de la policía rumana hay la mayor disposición para que cuanto antes este presunto asesino pueda estar a disposición del juez, pues mejor. Y por tanto agilizaremos al máximo todos los trámites que son preceptivos. Creo que ha sido un trabajo de toda la policía
y realmente con un grado de coordinación y de eficacia muy alto en el desarrollo de esta investigación, que ha concluido con que este presunto asesino haya podido ser detenido, creo que en un plazo muy breve de tiempo, a pesar de su enorme esfuerzo por eludir la acción de la policía y la acción de la justicia, ¿no? Se ha detenido a más de 2.500 kilómetros de España, ¿no? Mientras se preparaba su extradición para ser juzgado en España, estuvo encarcelado en Rumanía, donde Sergio se declaró inocente y dijo tener miedo de venir a España. Él aseguraba que su vida estaría en peligro hasta en la cárcel por los contactos de la familia de Marina Ukraińska. Por cierto, los cuerpos aparecen en una zona cercana al río Huécar, pero ¿cuál se supone que fue el lugar del crimen? Se supone que Marina y Laura fueron asesinadas en la vivienda del propio Sergio Morate, en el barrio del Pozo de las Nieves, además a muy pocos kilómetros de las viviendas de las víctimas. Allí se desplazaron los agentes en varias ocasiones para buscar indicios del crimen y cualquier tipo de detalle que pudiera indicar lo que había sucedido aquel jueves. Y todo parecía indicar que el asesino tenía la intención de matar solo a su expareja y que lo había planeado de manera minuciosa. Claro, lo que no se esperaba es que Marina fuera acompañada de Laura. Los resultados de la autopsia no se hicieron esperar. Los forenses llegaron a la conclusión de que las jóvenes habían fallecido de manera violenta. Sus cuerpos tenían golpes en la cabeza y señales de estrangulamiento en el caso de Marina con una brida de plástico que le provocó la muerte por asfixia. La investigación determinó que el asesino trasladó los cadáveres en su vehículo hasta el lugar en el que fueron encontrados, cubiertos de cal viva, una cal que Sergio Morate compró 2 días antes, lo que demostraba que el doble crimen había sido cometido con total premeditación, al menos el de Marina. De hecho, la zanja había sido excavada anteriormente. Una zanja para un solo cadáver, el de su exnovia. Como hemos podido comprobar, Marina Ukraińska murió estrangulada con una brida de plástico. La asfixia es uno de los métodos más utilizados por los asesinos. Ahora quiero recordar lo que hace algún tiempo nos contaba el doctor Miguel Ángel Pertierra sobre el proceso de estrangulamiento desde el punto de vista de la medicina. Doctor, buenas noches y bienvenido a la COPE. Pues buenas noches y muchas gracias por la invitación. Todo un placer de estar con vosotros aquí y con vuestros oyentes. En primer lugar, ¿cómo se produce la muerte por estrangulamiento? Es decir, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo de la víctima? Bueno, lo primero es la oclusión, que nosotros llamamos el cierre de la vía aérea. Pensemos que donde uno respira es como una especie de tubería. Y bueno, dependiendo de donde se cierre esa tubería, al final ocurre que el aire no entra. Al no entrar el aire, se produce una deprivación de la entrada de oxígeno tan necesaria para nosotros, y eso lleva a la muerte consiguiente, y que si se perdura durante ese tiempo, pues evidentemente la persona al no respirar va a fallecer sí o sí. La verdad es que es una muerte difícil, complicada y realmente no demasiado rápida. Doctor, ¿se puede considerar a la muerte por estrangulamiento una forma dolorosa de morir? Pues sí, la muerte por estrangulamiento, sobre todo las dos principales que se pueden ocurrir, que puede ser la muerte por rotura del hueso hioide, que si nosotros nos vamos a la barbilla y la seguimos hacia detrás, con nuestro dedo hay un hueso grande que en los adultos está petrificado, está endurecido. Esa rotura, esa obstrucción, ese estrangulamiento que perdóneme, eso es lo que conocemos como la nuez, ¿no? Está justo arriba. Precisamente está arriba, y lo que se produce el estrangulamiento cuando alguien, por ejemplo, el estrangulador de Boston estrangulaba a su víctima, pues con esa media, o cuando alguien va a estrangular a otra persona, pues con una cuerda o con una cadena. Ese es el normalmente por anatomía lo que se suele romper. Eso hace que se ocluya la vía aérea y entonces la persona fallece. Otro tipo de estrangulamiento puede ser precisamente donde dice la nuez, el cartílago tiroides, o justo debajo el cartílago o hueso, el cricoide, o incluso la tráquea, por aplastamiento de la misma, y produce el mismo efecto. En ambos casos es
bueno, es muy doloroso. Pensemos que las zonas cervicales, cualquier persona pues que hayan sufrido pues un simple traumatismo, pues como ocurría antiguamente con el volante del coche o un pequeño golpe, esta zona tiene unas terminaciones nerviosas muy amplias, por lo cual es una muerte, aparte de angustiante, muy, muy dolorosa. Volvemos a nuestro expediente y vamos a ir analizando otras cuestiones relacionadas con este asunto. Parece que Sergio Morate, José Manuel, antes de la detención, estaba oculto, como hemos visto, en una vivienda en Rumanía. ¿Es cierto que esa casa pertenecía a un antiguo compañero de celda? Sí, él se llamaba Isván Horvat, es de nacionalidad rumana, y llegaron a pasar juntos una temporada en la prisión de Cuenca a partir de 2009. En el caso de Sergio, como ya adelantábamos, por un delito de agresión y secuestro, una antigua pareja que le costó año y medio de cárcel. Él reconoció que no tengo que ver nada con él y que yo no sabía nada, y que él iba a venir padrino para mi hijo. Eso sigo manteniendo. En mi casa no entra ni un asesino. Aunque fuera mi hermano, no intento ni esconderlo. Quiero aclarar que no tuve nada que ver con nadie, que Sergio que pague por lo suyo. Parece que entablaron una relación muy estrecha, aunque Isván es un tipo con un carácter muy frío, es muy solitario. Los dos se encargaban en prisión de servir los cafés a los funcionarios. Cuando Isván salió de la cárcel, mantuvo el contacto con Sergio, aunque se marchó a vivir a Rumanía. Sí es cierto que unos días antes del crimen se le vio por Cuenca, y ese es el motivo de que las autoridades investigaran, sin resultado, si tuvo algún tipo de participación en el doble crimen. Durante la estancia de Sergio en Rumanía, ¿supo su amigo Isván el crimen que su ex compañero de celda había cometido? Sergio le contó todo a Isván desde el principio, pero el rumano aseguró que había pensado que era una historia inventada. Dijo que no podía creer que algo así hubiera ocurrido de verdad, entre otras cosas porque Isván conoce bien la zona en la que Sergio escondió los cuerpos y le extrañaba mucho que hubiera podido hacerlo allí. Estamos hablando de un entorno de pedregales, de un entorno muy, muy escarpado, una zona de monte donde es difícil acceder. Y allí es donde se encuentra la zanja donde fueron hallados los cadáveres. Seguramente los cuerpos fueron descubiertos, tal y como apuntan los especialistas, porque Sergio Morate se encontró con la sorpresa de que su expareja no iba sola y, por lo tanto, en la zanja donde pretendía enterrar a Marina no cabían dos y quedaron medio descubiertas. Es cierto que Isván no es el único amigo de Sergio que supo del doble crimen, ¿verdad? Pues sí, hay otro amigo, él es Alexander, que estaba por aquel entonces en Cuenca gracias a un permiso penitenciario. Este era un amigo colombiano, ¿no? Efectivamente, colombiano, y bueno, Sergio contactó con él para decirle que había matado a su novia, que había matado a una amiga de ella y que por lo tanto necesitaba su ayuda para enterrar los cadáveres. Parece que Alexander se negó a ayudarle, pero tampoco lo denunció. Y eso fue algo que favoreció que Sergio no fuera detenido inmediatamente y que pudiera huir a Rumanía. Alexander también lo investigó la policía desde el principio, ya que daba el perfil de criminal capaz de cometer un doble crimen como el perpetrado en Cuenca. Alexander tenía antecedentes por tráfico de drogas, conducción temeraria, atentado a la autoridad y por delitos contra el orden público. Fíjate, Adolfo, en 2012 llegó a atropellar a un guardia civil en Alicante. En esta historia aparecen dos personajes que no participaron directamente en los asesinatos, pero que fueron encubridores del doble crimen, uno en Cuenca y otro en Rumanía. Como contábamos, en 2008, Morate acosó a una pareja anterior, como consta en la sentencia, y tras la ruptura con esta pareja, la amenazó con contratar a alguien para que le diera una paliza. Finalmente encerró a aquella joven en una habitación, arrancando el pomo de la puerta y manteniéndola secuestrada durante hora y media. Sergio llegó a quitarle la ropa y hacerle fotos desnuda, bajo la amenaza de enseñarlas en toda la ciudad. José Manuel, en este caso también fue Marina la que decidió cortar la relación con Sergio, ¿verdad? Efectivamente, Marina, al darse cuenta, después de algunos años de relación, que Sergio era un tipo violento, cuya agresividad iba a más, decidió dejar la relación, pero tuvo incluso que huir a Ucrania, su país natal, para poder escapar de él. Pero Sergio la siguió hasta allí, aunque tuvo que regresar solo ante la negativa de la joven. El detonante de su crimen tuvo lugar cuando se enteró de que Marina se había casado aquel verano. Ahí es cuando empezó a planear el asesinato y compró la cal y cavó la zanja. Estamos repasando esta noche un doble asesinato en el que la investigación policial y forense fue clave para llegar a las conclusiones que lograron
que Sergio Morate acabara entre rejas. En la resolución de cualquier crimen es fundamental una buena investigación en la que el trabajo policial se funde con la ciencia. En los últimos años se ha avanzado mucho en las técnicas biológicas y forenses que permiten conseguir pistas para dar con el asesino. Vamos a recordar lo que hace algún tiempo nos contó el escritor José Miguel Mulet, autor del libro La ciencia en la sombra, donde habla de los actuales procesos de investigación de crímenes. Fue una conversación muy interesante. José Miguel, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, bien hallado. ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí repasando la vida de este personaje que realmente pone los pelos de punta. Si echamos la vista atrás, ¿se puede decir que en la última década se ha producido un salto importante en la ciencia forense? La verdad es que sí. A ver, aquí en la ciencia forense hubo una revolución copernicana a finales de los años 80, que fue el descubrimiento de las pruebas de ADN, que nos permitían prácticamente establecer de forma incuestionable quién era quién. Lo que pasa que los efectos, claro, hasta que se han puesto todos los equipos en todas las comisarías y todas las policías han empezado a investigar, los efectos los estamos viendo pues en esta última década que mencionas. Y entonces cada vez es más difícil que un crimen quede impune, porque piensa que nosotros vamos dejando restos biológicos por todas partes, y ahora solamente con trazas a partir de ahí se puede hallar una muestra suficiente para saber de quién es este resto que apareció en una escena de crimen. Vamos a contextualizar, si te parece. Nos vamos a poner en la situación de unos especialistas que llegan a la escena de un crimen. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que tiene que hacer, que normalmente los primeros que llegan son la policía, es acordonar la zona y que nadie toque ni mueva nada. Esto que vemos a veces en las series, que llegan los policías y empiezan a tocar, no, los policías no llegan nada, no tocan nada. Si hay un cadáver, hay que esperarse a que venga el forense, que es el único que tiene potestad para tocar el cadáver y para moverse. Correcto, déjalo ahí, vamos por pasos. ¿Para un profesional del ámbito forense es mucho lo que puede contar un cadáver? Es muchísimo. Te puede contar las circunstancias en las que se ha producido la muerte, el tipo de arma empleada. Es decir, porque aunque el arma no aparezca en el lugar del crimen porque el asesino se la ha llevado o la ha hecho desaparecer, quedan las muescas o quedan los restos en el cuerpo. Entonces, si por ejemplo ha sido un arma blanca, quedarán los orificios de entrada. Si ha sido un arma de fuego, pues normalmente puedes encontrar un orificio de entrada y un orificio de salida. Luego está la forma en la que aparece el cadáver, la posición que ocupa. Eso te puede decir si hubo un forcejeo, si hubo una pelea, si lo tiraron desde altura. Entonces, un cadáver es una especie de libro abierto que un especialista puede leer y puede hallar datos muy precisos sobre cómo ha sido el crimen. Y luego está, por supuesto, que la temperatura, la rigidez, te dicen cuánto tiempo hace que se ha producido el crimen. José Miguel, existe una especialidad con un nombre un tanto sobrio. Rectifícame si me equivoco, es la entomología forense. Para que todos lo entendamos, estamos hablando del estudio de los insectos que crecen en un cadáver. ¿Qué importancia tiene esta rama a la hora de resolver crímenes? Uno y dos. ¿Los insectos esos nacen en el cuerpo humano? No, te explico. Bueno, si nuestros oyentes han visto la serie CSI Las Vegas, hay que recordar que Grissom, su especialidad es precisamente esta, entomología forense. En muchos casos el cuerpo se encuentra días o meses después de producirse el crimen, y esto quiere decir que estará en avanzado estado de descomposición. Cuando pasa en verano, en primavera, sobre todo en el exterior, lo normal es que hay un tipo de entomofauna, es decir, de insectos, que dejan sus huevos para que sus larvas se alimenten de cadáveres. Y les da igual que sea el cadáver de un animal o que sea el cadáver de una persona. Entonces, estos animales, que son principalmente las moscas metálicas que todos recordamos, que son las que nos estropean el jamón, porque también puedo poner los huevos en un jamón, están especializadas en oler la muerte y entonces son las primeras que llegan al cadáver. Lo que hacen es poner los huevos, normalmente en los orificios, y cuando eclosionan las larvas, que eclosionan en cuestión de horas o pocos días, estas empiezan a alimentarse del cadáver. Si pasa más tiempo, estas larvas son a su vez alimento para otros insectos. Y estos otros insectos acudirán porque verán que hay una zona donde hay muchas larvas y empezarán a alimentarse de estas larvas. Y a medida que va avanzando la descomposición,
quedará expuesto, digamos, la parte más interior del cadáver, y hay otros insectos del tipo de escarabajos que están especializados en lo que es la carne, digamos, más dura o la carne que está más cercana al hueso. Entonces, un especialista en entomología forense, mirando estas características, puede ver cuánto tiempo hace que se produjo la muerte simplemente por el tipo de fauna que hay en ese determinado momento. O sea que la antropología forense actúa a partir de la entomología forense, ¿no? Bueno, la antropología forense ya es el estudio de los huesos. Ya tiene que ser cuando ya los insectos se lo han comido todo y ya solamente queda un esqueleto. Los antropólogos forenses lo que hacen es estudiar toda la información que se puede encontrar en esos huesos. Y la antropología forense no solamente sirve para aprender cosas de crímenes y para saber quién ha matado a quién, sino también para saber cosas de nuestra historia, porque han sido antropólogos forenses los que han hallado, por ejemplo, los restos de Quevedo, que estaban perdidos, o los que están intentando hallar los restos de Cervantes. Permíteme un paréntesis, enseguida volvemos a hablar de criminología, en fin, de esto. ¿Un cuerpo en estado de putrefacción puede generar algún tipo de, yo llamo insecto, algún tipo de bicho? No, es decir, no hay generación espontánea. Los bichos que tenemos cuando nos estamos pudriendo son bacterias, que esas las tenemos ya cuando estamos vivos, y esas son, digamos, las que empiezan la putrefacción de dentro hacia afuera, independientemente de que estés en invierno o en verano, o de que estés en el medio ambiente. Si estás en el medio ambiente, en una zona donde hay insectos, adicionalmente, los insectos te comerán de fuera hacia adentro. Pero digamos que no hay bichos que se generen espontáneamente. En la historia de la criminología se han dado casos, José Miguel, de asesinatos, por ejemplo, por envenenamiento, que casi pasaron desapercibidos por la falta de avances en los análisis. ¿Es fácil hoy día matar con veneno sin que se descubra ese modus operandi? No, en el libro cuento que los envenenamientos son los príncipes destronados de la historia del crimen. Los métodos de análisis cada vez son más precisos, cada vez detectan menores cantidades, y las descripciones de los síntomas de los diferentes venenos cada vez son más precisas y cada vez están en más libros y son más fáciles de encontrar. Por lo tanto, es muy difícil que un envenenamiento se pueda camuflar para un médico forense. Hasta hace años, por ejemplo, habían envenenamientos como el talio que se podían camuflar con algún proceso febril o con alguna enfermedad, pero hoy, con los métodos de análisis que tenemos, es prácticamente imposible. Permíteme que hablemos de nuevo de los bichos. Yo procuro utilizar la radio también para mi propio aprovechamiento. Las bacterias que morimos, nos putrefactamos, nos comen de dentro a fuera. ¿Tú has decidido ya si te van a incinerar cuando emprendas el gran viaje? Pues la verdad es que no es una cosa que me preocupe mucho. Yo qué sé, hay tantas cosas que hacer mientras estás vivo que para qué vamos a preocuparnos de lo que pase cuando estás muerto. Que mi familia se quede bien, los que me sobrevivan y que mi hija sea muy feliz y viva muchos años. Que hagan con mi cuerpo, la verdad, me importa bastante poco. ¿Qué quieres que te diga? Pero, a ver, incinerarse es una opción que cada vez coge más gente, que cada vez decide, y que, hombre, dado que los cementerios están muy llenos y que un cadáver también contamina y crea emisiones de carbono y tal, pues me parece una opción bastante lógica y bastante respetable. Tú sabes con esos argumentos, aquel que quiere otras soluciones. Con esos argumentos terminan incinerándote. Bueno, es una opción. Aunque hay que decir que incinerar tampoco es tan fácil, ¿eh? Primero, hay que tener en cuenta que esto tan bonito de echar las cenizas al mar está prohibido, hace falta un permiso especial, que las incineraciones no siempre son completas, que esto hay que tenerlo en cuenta, y que ha habido casos de funerarias que han estafado, es decir, que no incineraban y luego te daban cenizas de la barbacoa, porque claro, incinerar tiene un coste, se consume propano, y eso es caro. En tu libro La ciencia en la sombra, antes hacías mención a una serie de televisión, tratas el mundo del crimen en el cine y en la tele. ¿Se cometen muchos errores en las pelis cuando se trata del tema forense? Algunas. A ver, es verdad que la mayoría de series y películas, digamos, tratan de documentarse, pero claro, a veces se utilizan muchas licencias. Antes he mencionado CSI porque yo creo que es la que inició la moda esta del interés por la ciencia forense.
En CSI la documentación es bastante buena, pero hombre, a veces vemos pruebas de ADN que se hacen en 2 minutos. Cuando una prueba de ADN sea en Majadahonda o sea en Las Vegas, tarda un mínimo de 4 o 5 horas, porque el proceso es el mismo en todas partes. A veces vemos que llega el policía y empieza a dar órdenes cuando el que manda es el juez, o a veces vemos análisis que se hacen con un chasquido de dedos cuando son análisis muy complicados o que dan mucha menos información que la que aparece en la trama. Cuando vamos hacia atrás en el tiempo, los fallos son más garrafales y más catastróficos. Por ejemplo, hay películas de Hitchcock que tienen fallos que son, vamos, que un forense tardaría 10 segundos en darse cuenta del fallo. Y yo pregunto una cosa. José Miguel Mulet es licenciado en química y doctor en bioquímica, biología molecular. ¿Y no te hubiera gustado más dedicarte a hacer brebajes farmacéuticos que estas cosas? A ver, hay que decir que yo me dedico a dar clases de esto y a escribir, pero, digamos, mi campo de investigación es la biología molecular de plantas, y hago plantas transgénicas, y te digo que estoy muy feliz haciéndolo y disfruto mucho con mi trabajo. Ya, y esta parte que del tema forense, de la entomología forense, te lo sabes desde la teoría, no desde la práctica, ¿no? Me lo sé desde la teoría y desde el privilegio de haberme podido entrevistar con muchos profesionales, de haber hablado con ellos muchas horas y de ahora poder transmitírselo tanto a mis lectores como a vuestros oyentes. El privilegio es nuestro. José, gracias por atendernos y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un saludo. Hasta ahora. José Manuel, cuentan que durante su estancia en prisión a la espera de juicio, Sergio Morat destacó por ser un tipo muy peligroso. Sí, eso aseguró al menos el preso Sombra que eligieron para que no le quitara ojo. Y decía literalmente que Morat tiene aire de superioridad y es una persona que mira al resto de presos de una forma desafiante. Y aseguraba que Sergio Morat era una persona peligrosa a la que no podías dar la espalda porque no era de fiar. Pero no es el único testimonio en prisión relacionado con su carácter. Sobre su estancia anterior en la cárcel, otro preso, que quiere mantener el anonimato, llegó a contar lo siguiente. Coincidí unos meses con él. Yo acababa de entrar en la cárcel por un asunto de drogas y él ya llevaba un tiempo. En prisión, si quieres sobrevivir, tienes que estar muy atento y ser muy observador. Ver de qué pie cojea cada uno y así saber a qué atenerte. A mí, Sergio Morate me dio miedo desde el primer momento en que le vi. Recuerdo que me lo presentaron. Me miró de arriba abajo y siguió con lo suyo. No fue el desprecio con el que me miró, fue su absoluta frialdad. Se te ponían los pelos de punta. Gracias al testimonio de este preso, se conoció que Sergio Morate es un hombre completamente frustrado. Es una persona complicada de definir. Quizá la palabra que más defina su personalidad es frustrado, y pagaba su frustración con los más débiles. A veces le daban ataques de furia y se volvía una bestia. Podía liarse a golpes con el que se le pusiera delante, destrozarle incluso. Pero peor aún era la crueldad psicológica. Si sabía que algún preso tenía un hijo enfermo, se reía de él y decía que iba a morir. O hacía comentarios sobre lo que haría a las madres o hijas de los compañeros. Cuando estás encerrado, esas cosas te destrozan. Es un buen momento para que conozcamos un poco más a este personaje. Y para eso acudimos a nuestra psicóloga de cabecera. Querida Ángela Gual, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Qué aspecto psicológico puedes destacar de este tipo de Sergio Morate? Pues verá, Sergio Morate tiene un perfil claramente psicópata y muy narcisista, que además sumado a unas creencias reforzadamente machistas le indujeron a cometer los crímenes. Como hemos comentado en anteriores ediciones, el psicópata es aquel que no es capaz de sentir lo que los demás sienten. Es decir, no puede ponerse en la piel de los otros, por lo que el sufrimiento ajeno no les afecta lo más mínimo. Esto es una poderosa arma para ellos, ya que gracias a este escudo afectivo, pues pueden alcanzar sus metas más depravadas sin ningún freno, sin contemplaciones ni luchas internas, ya que no son capaces de sentir culpa o el más mínimo remordimiento por sus malos actos. Eso sí, son perfectamente conscientes de que son actos que lastiman a los demás y que son judicialmente castigados con la ley. Aquí hacemos referencia, pues, a la segunda característica que nombrábamos al principio, que es el narcisismo y qué caracteriza a estos personajes. Narciso era un semidios griego tan hermoso
que todos los hombres y mujeres de cualquier edad que presenciaban su rostro, aunque fuera una sola vez, quedaban profundamente prendidos y esclavos de él. Y su máxima diversión pues era rechazarlos uno a uno y de la manera más cruel posible. Una vez incluso le dijo a uno de sus enamorados que si lo amaba realmente se clavara un puñal. Y bueno, lo hizo. Narciso rió acaloradamente mientras este pobre muchacho pues se desangraba a su lado. Si pensamos en Sergio y en su sensación de superioridad ante los demás mortales, y después a esto le añadimos el hecho de que era un misógino empedernido con fuertes creencias sobre la dominación hacia las mujeres y hacia la posición natural que éstas debían tener referente a los hombres, o concretamente hacia él, pues podemos imaginar cómo debió tomarse el hecho de que su novia lo abandonara, dejándole además el rótulo de maltratador en la frente y posteriormente, poco tiempo después, se casara con otro. Está claro que esto le enfureció tanto que sin ninguna prisa, ni como el refrán dice, planificó una venganza muy fría. El único error de cálculo pues fue no considerar a la amiga en la ecuación, que finalmente fue un daño colateral, ya que Sergio pues no estuvo dispuesto a posponer más su plan asesino. Había acabado una sola fosa, había comprado cal para un solo cuerpo y la faena, digamos, que se le complicó un poco. Él mismo dijo en el juzgado que si hubiera tenido un poco más de tiempo no lo habrían pillado, vamos, ni de coña. Y fue un comentario que realmente muestra, podemos analizar, una insensibilidad, una frialdad y una falta de empatía digna de este tipo de personas. Solo mostró preocupación, o mejor dicho, disgusto, porque su gran plan pues no había sido perfecto y porque la ejecución del mismo, pues a pesar de la planificación exhaustiva, no había dado los frutos esperados. En fin, en su discurso manipulador vemos que solo quiere declarar ante el juez si eso le conlleva una reducción de la sentencia. También había estudiado a fondo el caso de Bretón, ¿de acuerdo? Era un hombre también muy obsesivo y exigía que se le catalogara pues como un doble homicidio en lugar de un doble asesinato, conociendo ya pues todo lo que conlleva. La noche antes de los asesinatos, incluso, testigos comentaron haberle escuchado fanfarronear de cómo realizar crímenes perfectos y eludir a la justicia. En fin, todos estos comentarios pues denotan conciencia y responsabilidad, así como un intento de manipulación para obtener su propio beneficio. Eso sí, sin sentir el más mínimo remordimiento ni arrepentimiento por asesinar a su exnovia, que como él pensaba se lo merecía, ¿no? Un ser tremendamente egoísta y ególatra, ¿de acuerdo? Yo lo catalogaría con el pecado capital de la soberbia. Querida Ángela Wall, gracias y buenas noches. Gracias a ti, Adolfo. Vamos a ir analizando ese proceso judicial que se inició a mediados del año 2016 contra Sergio Morate por el doble asesinato de Marina y de Laura. Durante el tiempo que duró el juicio, cientos de personas se agolparon en las puertas del juzgado con pancartas en las que pedían justicia y dirigiéndose a Sergio con gritos de asesino. Fue procesado por dos delitos de asesinato, con penas de entre 15 y 25 años de prisión por cada asesinato. A esto podían sumarse las agravantes de parentesco, razones de género y abuso de superioridad. Después de un largo proceso, con los testimonios de familiares, policías y peritos, la recta final tuvo lugar en noviembre del 17, fecha en la que se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca. Portavoz del jurado popular. Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable de la muerte de Marina Ocarisca. Vamos a ver. Y en segundo, los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable de la muerte de Laura del Hoyo Chamá. Y José Manuel, ¿de qué condena estamos hablando? La audiencia condenó a Sergio Morate a 48 años de cárcel, ya que quedó probado que había sido el asesino de Marina y de su amiga Laura. Esa condena sería la suma de 25 años de cárcel en el caso del asesinato de Marina, porque concurre el agravante de parentesco y de género, y a 23 en el caso de Laura. Este caso, con esta sentencia, con esta condena, supongo que las pruebas eran absolutamente concluyentes, ¿no? Sí, digamos que no había pruebas directas como tal, con esto me refiero
refiero a que no se encontraron restos biológicos de las víctimas ni en su vivienda ni en su coche, pero sí que había un gran número de pruebas indirectas que lo señalaban como el asesino. Una de esas pruebas fue una botella con agua del santuario de Lourdes que apareció junto a la zanja donde fueron enterradas las dos chicas y que era del mismo tipo del que solía tener en casa la madre de Sergio Morate. Aparte de eso, Morate tenía en su vivienda material sospechoso que había comprado recientemente. Bolsas de basura de grandes, cinta americana, bridas de plástico como la usada para estrangular a Marina, sacos de calviva, una linterna frontal. Y si sumas a esto que los amigos de Morate declararon que los días previos al doble crimen, Sergio hablaba mucho de crímenes famosos y de cómo eludir a la justicia, el asunto estaba claro. Nos detenemos ahora en nuestra sala de juzgados. Allí se encuentra el juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, don Adolfo. Señoría, ¿qué aspecto judicial destacaría sobre la condena a Sergio Morate? Pues la sentencia de 7 de noviembre del 2017, hace un par de años, de la Audiencia Provincial de Cuenca, pues por la que se condenó a nuestro triste protagonista, es, para mí, una magnífica sentencia por lo didáctica que resulta su lectura y además es de muy fácil comprensión. Voy a leer textualmente parte de esa sentencia, que es, a pesar de ser larga, en la cual se basó el jurado para el veredicto que dictaminó la culpabilidad y se basó en los siguientes indicios, que son interesantes. Leo textualmente. Último lugar donde Laura y Marina fueron vistas con vida fue en las proximidades del domicilio de la calle Río Gritos de Cuenca. Testimonio de los policías que acompañaron a Sergio en el trayecto Rumanía-Cuenca, donde les confesó e insinuó los hechos a los mismos. Testimonio de los médicos forenses que realizaron el levantamiento de cadáveres y posterior autopsia de los cuerpos. Testimonio de A, que era un testigo, quien confiesa que Sergio en el domicilio de la calle Ríos Ritos insinuó que tenía allí a Marina y que algo había pasado. Que Laura estaba ese día y hora en el domicilio de la calle Ríos Ritos y Sergio la mató para evitar dejar testigos. Huida de Sergio a Rumanía sin avisar a nadie y de manera apresurada. Declaración de H, que es otro testigo, y su mujer, los cuales declararon que Sergio les confesó haber matado a Marina y a la pobre Laura. Los restos de ADN de Sergio encontrados en el lugar donde se hallaron los cadáveres. La compra de una tarjeta y un móvil nuevo días previos a los hechos por parte de Sergio, el cual los empezó a utilizar en su huida a Rumanía, enviando mensajes a su prima para que ésta le borrara de las redes sociales y la no declaración de Sergio para defenderse. Estos son los indicios sobre los cuales se basaron los jurados para su emisión del veredicto. La propia sentencia también, Adolfo, pues se encarga de decir que efectivamente no existen o no existieron pruebas directas de los dos asesinatos, pero en el caso de que estamos analizando esta noche, los miembros del jurado fijaron una serie de indicios que operaron de forma concatenada e integrada. Efectivamente, llegaron a la conclusión de la certeza de los hechos y que integraron la conclusión por ellos alcanzada. Indicios que, de acuerdo pues con toda la doctrina jurídica, también sirve para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Curiosamente, hace muy pocas fechas, Sergio Morate, nuestro protagonista, solicitó que se determinase como tiempo máximo de cumplimiento de condena 30 años, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha acordado que el cumplimiento máximo será de 40 años, que es el tiempo máximo fijado por la ley, y así no se va a beneficiar de ninguna reducción de condena y cumplirá de esta forma el máximo legal. Señoría, gracias y buenas noches. Buenas noches, don Adolfo. Resulta estremecedor conocer el testimonio de aquellos agentes policiales que oyeron a Sergio Morate hablar de su doble crimen. El asesino dijo: pobre Laura. De Marina, de su expareja, no dijo ni media palabra. José Manuel Frías, cálida noche. Nos encontramos en una semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches.